Buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y aquí tenemos un pequeño showcase en condiciones donde vamos a presentar a los dos nuevos personajes que tenemos en el equipo. Por un lado hemos cogido al Gohan, ya sabéis que yo lo saqué con un dupe. Eh, he pillado uno de un amigo, ¿vale? Que lo tenía con tres dupes ya. Así que digo, mira, pues lo ponemos ahí para probarlo, a ver qué tal funciona. Y la verdad es que ha tirado poca gente, habéis, yo digo que hace bien la gente. Y antes os he dejado un pequeño clip. Mm, que de hecho mm, No es Todavía le faltaría, como por así decirlo, bastante Para poder llegar a una escala de daño Yo, de hecho, con el mío Que ese lo probaremos otro día, ¿vale? A ver cuánto daño máximo puedo llegar a hacer En el legendario Goku El mío con un dupe Llegó el personaje A 4,4 y de hecho creo que después eh, probé uno y llegué a 4,5 millones de daño base que podía llegar. O sea, una barbaridad, el personaje, la verdad es que está muy, muy, muy OP. O sea, me gusta muchísimo eh, el personaje. Pero es que aparte, chicos, aparte tenemos aquí a este Trunks Como lo ves ahí a la derecha. Que estaba en el banner. Tiré después otra multi. Eh, después de tiraros en el directo. Ya por la noche. Ya estaba tumbado, de hecho, en el salón. Tiramos otra multi y apareció este Trunksu que lo quería. Sé que aparecen en, en los demás banners, pero bueno, al final mmm, lo quería sí, sí, sí o sí porque es un personaje que me, que me gustaba bastante. Al final no salen los multis, pero bueno, tampoco salió mal la cosa. Y ya sí que sí, finish el tirar al, al banner porque, como digo, ha salido de todo. Así que lo que hice aquí. Fue mover ese, ese Trunks. Eh, moverlo para... Para... Básicamente... Quería juntarlo con, con el nuevo Gohan, ¿vale? Este Trunks, la verdad es que es bastante bueno. Es muy bueno. Está sin dupes. Pero mirar el daño base que puede llegar a hacer. Está bastante bien. Un 1.600.000. Está muy, pero que muy, muy, muy bien. O sea, realmente era un personaje que sí quería, por, yo que sé, para completar la categoría. Me, vendría, me venía muy bien. Y al final, mira, salió, salió todo. La verdad es que en el bar salió todo, todo, todo lo que quería. Y realmente ya estoy más que contento con lo que salió. Y sobre todo con Trunks, que, como digo, es un personaje muy, muy bueno. Aquí eh, quise meter un poquito de variación, pero bueno, si no me cae eh, para el equipo, ¿no? Pero como veis, si no me caen bien las orbes, mal vamos. <laughs> si las orbes no caen medianamente bien. Mal, 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 mal vamos Pero como digo mmm, Quería cambiar un... Básicamente cambiar un poco el equipo Ver que veis un equipo distinto mmm, Por lo menos para mmm, Que, yo no sé No tengamos siempre los mismos mmm, Los mismos equipos Así que metí al, Trunf, al, al Piccolo Para que ya también lo veáis un poquito En, en acción Y aquí pues simplemente mmm, A esperar a que me cayera El, el Trunks con el Gohan sobre todo porque me gusta mucho. El tándem que tiene. Me gusta bastante. Lo bueno de este. de este Gohan. Es que puede hacer adicionales todo el rato, ¿vale? Porque estamos eh, contra una categoría de androides. Como personaje me ha parecido bastante completo. Puede llegar a hacer un daño muy, muy bueno. De hecho, he puesto una captura en Twitter eh, que estaba con el Goku Tracing. Llegando, eh, llegó, pero me lo esquivó el hijo de puta. O sea, eh, <laughs> me lo esquivó el super ataque, el cabrón. 5,3 millones me parece que tenía daño base. Y el cabrón me hizo. Me, me lo esquivó. Me sentí un poco, dijo: qué cabrón. O sea, si te iban a, si a pillar ahí 5 millones y medio base, hubieses comido un poquito de. <laughs> un poquito de caca, pero no. Al final, nada. Me lo esquivó, lo, lo he puesto por Twitter. Eso es que fue un poco F. Un poco F, pero me voy a hacer un vídeo algún día mmm, intentando poder llegar a, a lo máximo. ¿Vale? Intentando poder llegar a lo máximo. Y bueno, el vídeo que os he puesto antes, pues habéis visto que al final le ha hecho el Dogon Attack y al final ha, ha salido dos ataques consecutivos, superataques y se lo ha cargado. <laughs> Básicamente se lo ha cargado él solito al, al AGL. O sea que, vamos, ni tan mal, ni tan mal. Que eso fue en otra, en otra partidilla. ¿Vale? Eso fue. He ido grabando así capturas y todo eso. Pero como digo, mmm, me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho, mucho, mucho el, el Gohan. Y yo sé que hay gente que no le va a tirar, ¿vale? Yo sé que hay gente que no le va a tirar ni una mísera piedra. Y realmente lo entiendo, chicos. Lo entiendo y yo creo que haría lo mismo en vuestro caso. Siento free play. Hay gente que. Mmm, me habéis dicho que ni a Cura le vas a deteriorar, ni a bastiar, pero bueno. Si vuestro objetivo son los. Son los nuevos LR, lo entiendo perfectamente, porque son eh, personajes muy, muy chetos. Y bueno, vais a ver que ya una vez transformado en Super Saiyan, este Dohan pues va a ir estaqueando el ataque un 30% por cada eh, super ataque realizado. O sea que al final va subiendo, va subiendo, va subiendo. Y el de Ultra Instinct, pues aquí son un poquito más blanditos, por lo tanto tardaba menos en pasar. Pero en el World of Warcraft, si queréis un día, me voy a buscar un, anime, un amigo Rainbow, ¿vale? Un Gohan Rainbow. Y. lo probamos ahí a ver qué tal. Con este, con este equipo o uno parecido. No sé si cambiar a Picolo. Bueno, aunque Picolo lo, bueno es que, lo bueno de Picolo es que podemos ver el superataque. Cuando nos lo va a lanzar. Y podemos prever ser un poquito más defensivos. Entonces. Mmm, bueno, eso también está, está bien llevarle. En este caso. Pero bueno, hay personajes que nos podrían ir mejor. Pero bueno, al final quería. Pues eso. Cambiar un poquito, ¿no? De, de lo de siempre. Y lo bueno de este. de este tranqsa, que me gusta muchísimo. La pasiva skill, si no la recordáis, era un ataque y defensa más 100%. Y después un Ki más 3. Y un ataque adicional y defensa más 70%. Cuando tengamos en el equipo un Gohan del futuro. Por eso puede llegar a quitar tanto. Pero es que aparte de eso. Cuando nos enfrentamos en, a un enemigo, ¿vale? Cuando se llame Cell. Vamos a tener un ataque adicional de un 70%. Y lo bueno es que nos garantiza el crítico frente a androides siempre. Siempre nos va a garantizar, siempre que luchemos contra androides, nos va a garantizar que hagamos un crítico. O sea, que es una carta bastante, bastante completa en cuanto en sí las dos. Gohan me ha flipado. O sea, Gohan tengo que decirlo. Que me ha flipado bastante. Aquí, pues, es un problema, por así decirlo, cuando te caen tan, tan mal las orbes. Que no puedes... Ni hacer ni el superataque con Piccolo. Es una pena. No lo voy a decir. Pero es que a veces las orbes son así de hijas de puta. <laughs> Al final. Las orbes son... A veces caen muy, muy, muy mal. Y pre preferí dejar el Gohan. Pero básicamente por... Por prever el superataque. ¿Vale? Por prever el superataque. De hecho, ya hacía bastante que no me metía en este evento. Como veis, nos garantiza aquí otro superataque está muy bien o sea este evento si fuera un poco más difícil eh, llegando al final no si fuera un poquito más difícil podríamos ahí mmm, Stackear muchísimo daño y hacer hacer bastante bastante pupa como digo llevamos a picolo yo mmm, o sea, también por probarlo entre en la categoría y creo que es que juraría que no había hecho ni un vídeo ni con Piccolo, creo que no creo que no en eh, Ail nos tocó también tirando, en directo tirando a los multis. Entonces, mmm, podría probar, intentar pasarme el Legendary eh, Goku, pero con Con el Namekianos, con el equipo de Namekianos. Eso puede ser un reto. Eso sí que puede ser un reto. Y aquí, chicos, pues mmm, no podía hacer otra cosa. No podía hacer otra cosa. Estaba intentando buscar la manera de no poder hacer el superataque, pero nada para no hacer el token attack porque ya le quedaba nada de vida y me pareció la verdad mal gastarlo aquí me pareció dios es que no me queda otra que, que ya sale solo Habían ya había caído aquí demasiados orbes para pillar o sea que no podía evitarlo así que una pena aquí gastar el este vamos este dogan attack porque realmente para la vida que le quedaba iba a morir bien bien pronto tres milloncitos sin crítico como carta, Gohan le veo muy, muy, muy buena. La podía meter también en las pestañas, pero bueno, aquí también despunta bastante bien. Y como digo, lo veo muy buena. Lo único que ya sabiendo lo que va a venir en la japonesa para el aniversario, que es la global, pues yo, chicos, os entiendo que ahorréis y que no tiréis a ningún Dokkan que vaya a salir, y aunque sea llame cooler, que vale para mí es el más roto del juego. En cuanto a forma tour, es el más roto del juego. O sea, es, es muy, muy, muy bueno. Yo creo que después de este meterán banner de LR. Yo creo que en 15 días o así. Tendremos nuevo LR en la global. Que yo supongo que meterán al Goku God. Pienso yo que le meterán. Que creo que también era líder de Ivishir. O. ¿De quién era el líder? No me acuerdo yo ahora. No me acuerdo. Ahora mismo es que. A lo de la japonesa, como digo, no le presto mucha atención. Porque me gusta después ver la global, yo qué sé. Igual que este Gohan, por ejemplo. Igual que este Gohan al principio, no, yo no le hice mucho caso. O no, ni mucho ni poco. Es que no le hice ni caso cuando salió en la japonesa. Ya sabéis que yo no di noticias ni nada de eso. Pero... Mmm, no le hice ni caso. Y me gusta pues siempre pillar aquí lo que viene, ¿no? Más o menos nuevo sin verlo mucho. O sea, me gusta, como digo... Mmm, catarlo aquí. Básicamente, porque si no, es como los Super Saiyan 4 en el Adversario. Es como que, uff, vale, sí, son estos, sí, vale, hacen esto, hacen tal. Este puede hacer tantos millones de daño. Y ya está. ¿Sabes cómo, vale? Después llega Kitty, es cero, hype. Pero bueno, en este caso, mmm, si os voy a ser sinceros, 100% sincero voy a ser... No me sé... Ni las habilidades de los nuevos LR del quinto aniversario. <laughs> si soy sincero. Pero porque no me interesa, me gusta. Me gustaría aquí, probarlo aquí. Ni me acuerdo ni el Goku que hace, ni. No, nada. Y aquí, de hecho, por lo menos. Ha llegado. Sacas al personaje. Lo. lo pruebas y encima es que te sorprende. Que eso es lo bueno, porque, porque me ha sorprendido. Yo no digo que no hagáis todo esto. Esto yo, porque esto lo hago yo así, pero porque me gusta, por así decirlo. A mí me gusta el jugarlo aquí, realmente. No en la japonesa, que no entiendo nada de lo que ponen los textos. Si sacarían un mod en inglés para la japonesa, pues a lo mejor sí, lo jugaríamos en la japonesa, pero me gusta por lo menos enterarme y leer eh, lo que estoy jugando. No, no tocar botones y tener que ver traducciones y todo eso, vamos. Eso no me gusta para nada. Por eso a mí la japonesa no me vais a ver. No me vais a ver jugándola. Ya sé que estamos regalando cuentas y todo por, por Twitch y demás. Así que. Allí esta semana. No lo sé, porque esta semana la que ya tengo pilladísima en el curro. Tengo mucho curro y realmente no lo sé. Bueno, mirar al señor Gohan, que ya estamos aquí hablando de todo. Pero ya, ya va por 3 millones ahí. Escalando daño, va ya por 3 millonacos <laughs> Con un dupe: 2 millones y medio. O este es el de mi amigo. Este no lo sé. No, no, no me da tiempo a verlo. Pero vamos: 3 millones de daño. Que el normal también. O sea, con un dupe también los pilla. Es que es un, una brutalidad. Es muy pero que me veste este Gohan. Me ha encantado. Vale, era el del amigo, ¿no? Sí. <laughs> digo, usted digo así de, de golpe. Pero vamos, que él. Eh, yo lo estaba probando. Y yo le he, podido, le he llegado a quitar al Goku 2 millones y medio o así con un Dokkan Attack. Que está muy bien, ¿eh? Para tener un Dupe a ese Goku quitarle 2 millones y medio está nice. Está muy bien. Lo que pasa que... Mmm, ese evento es un poquito más difícil que este. Aquí lo único que tienes es límite de objetos. Y de hecho no me acordaba... Eh, que... Tanto este, Cel el físico, como el último que es, creo que es tipo tech, me parece. No me acordaba que un poquito más adelante te bloquean los personajes y no los puedes mover. O sea que me, me quedé de un poco como, ¿qué? Eh, que me bloquean los personajes. Me, me, me eché la senzu, pero bah, no sería lo óptimo. No sería lo óptimo. Pero bueno, al final lo que hice porque no me acordaba. Básicamente, pero bueno, mirar ahí 2.300.000. Al final nos fuimos ahí apañando y demás. No es que sea difícil, pero bueno. A veces por seguridad y todo eso, pues lo tiramos. Pero bueno, mirad el mío que con un dupecito, 2.300.000. Está, está genial. Está muy, pero que muy bien. Aquí me tiré la La skill del. Del Gohan, del ALR. Porque, coño, digo, coño, hacía muchísimo tiempo que no me quitaban vida. Digo, es que vamos a tirarla que está muy chula siempre. Me flipa bastante. Está muy, pero muy chula. Por eso. Por eso me transformé. Aunque. De otra forma, mmm, tenemos más defensa, pero bueno. Por lo menos digo, vamos a transformarle. <laughs> aquí cometí un pequeño error. Y es que me pensaba. Vale, bueno, aquí me tiré la Sensu porque digo, no, bueno, No vaya a ser que vaya un superataque al Gohan y a lo mejor un poco sufrimos. <laughs> O al Trunks. Aquí me equivoqué porque pensaba que ya había cogido con las Trunks eh, las Orbes. Pero no. <laughs> me quedé todas las orbes para el Gohan. Pero bueno, menos mal. Que ahí hizo ya. Que hacía ahí el. El ultra superataque. Y bueno, pues el Trunks aquí, el Gohan aquí a lo suyo. 3.200.000. Cada vez que golpeemos, pues vamos a subir el superataque. Así que. cartaza. Y encima aquí nos garantiza un superataque. Entonces nos va a subir eh, por dos. Cada vez que. Hagamos el superataque. Para mí, como digo, me ha sorprendido. Banner. Depende. Si tenéis tantas cartas como yo y demás, no está mal porque hay buenos tocanfes Pero no tiréis porque no merece la pena ya más adelante por monedas ya lo sabéis. Y yo realmente sí que no lo, no lo recomiendo. Realmente por lo que va a venir, vale. Y ya os digo que al que al, eh, al quinto aniversario, chicos, si podéis llegar. Siendo free to play, lo podéis conseguir, ¿eh? Que a lo mejor, decís, ah, no sé qué, eso es mucho. Con mil piedras. Por lo menos llegar. Para el aniversario. Creo que. A ver, no os aseguro que va a sacar con mil piedras, ¿no? Pero bueno. Más pues vas vais a tener. Entonces, para el aniversario con mil piedras, creo que estaría muy bien, ¿vale? Creo que estaría bastante correcto y posible, porque de aquí al aniversario será el 7-9 de julio, más o menos, versión aquí global. 7-9 de julio. Eh, os van a darme el piedra seguro. Entre logins, misiones, eh, futuros Talk sin que yo creo que Talk sin solo habrá. Con... Cooler... Y bueno... Vamos a ponerlo en duda... Porque la gente... Mucha gente... Antes era... Aquí vamos a tirar fijo... Hasta que se los nuevos LR... Que dice la gente... Uf, no... Ni una piedra voy a tirar a Cooler... <laughs> Pero a Cooler inventarán algo... Nos pondrán tickets... O pondrán descuentos... Algo de eso seguro... O sea... Contar con ello... Que Cooler vendrá seguramente... La semana que viene... Primero van a ir de LR... Pues casi casi que... Por contado... Yo tendría que venir... Eh... Yo vendrá algo cugot LR... Después... Mmm, tendría que venir Cooler. Me parece... Es que ya no sé si viene Cooler o el Android de 13 primero. Ahí estoy... Ahí estoy dudando. Porque no me sé mucho... El, no me sé mucho el calendario de cómo han ido viniendo las cosas. Sé que vinieron 13 y después el Cooler. O antes el... Creo que el primero Cooler y después el 13. creo recordar. O bien primero 13 antes de Cooler, no lo sé. No lo sé, no lo sé. Veamos, a 13, a Android. Mmm. Otro va a ser como el Gohan, que no va a tirar nadie. De hecho, ayer solo encontré un amigo, ¿vale? Ayer solo encontré un amigo que lo tenía. <laughs> a, este, a este Gohan. Que ya casi como veis está rozando los 4 millones aquí. De, del superataque. Me parece una burrada de personaje. O sea, es que mirad lo que quita. Me parece una auténtica burrada, chicos, este personaje. Y este Trunks igual. Me parece muy, pero que muy bien. Y ojalá os salga en los sumos normales. Que este, cuando se termine el banner, va a estar metido en todos los sumos normales. Yo lo quería hacer por ponerle compañero y demás. Al final por eso tiré un poquito más. Pero vamos, que me doy por contento, por satisfecho. Ahora modo ahorro. Vamos a ver quién nos mete en el siguiente LR. Yo supongo que vendrá el Goku Tech. Eh, creo que era Tech, ¿no? El Got. Creo, así, de cabeza. No lo recuerdo bien, pero bueno, yo espero ese personaje, la verdad. espero ese personaje que, que venga. Y mientras tanto, pues a farmear eh, piedrecillas que se puedan con todas las misiones, login. Que de hecho ya me queda un día para hacer, para hacer el login del Goku ya de los mil días. Y aparte, pues eh, todavía tengo que hacer leza, ¿vale? A los personajes que lo han recibido. Por lo tanto, los voy haciendo poco a poco y los voy mostrando en, yo sé, en un vídeo cada uno distinto. O lo que sea, y así los vais probando. Lo vais viendo si merece la pena hacer leza o no. Y nada, chicos, que me vais despidiendo. Que muchas gracias por el vídeo. suscribiros también eh, al canal. Que me, ayud me ayuda mucho a seguir subiendo vídeos. Y nada, muchas gracias como digo por ver el vídeo hasta aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.